Bueno, mis amigos, como parte de la celebración aquí del cumpleaños de Cindy, pues vamos ahí a felicitarla y también compartir ahí un pastelito con ella. Así que, muchacho, pues el encargado ahí del pastel, pues empecemos ahí con... Hay que empezar a abrirlo. Vamos. Ahí está bien suavecito, yo pensé que está bien. Bueno, muchacho, aquí las compañeras convencieron ahí a Zaira que saliera en el video. ¿Cómo que me van a convencer? Yo me vine solita. Yo dije que voy a defender. Ah, sí, ella dijo que va a defender y se le critican porque está de shoot. Bueno, wow. Hay que abrirlo bien, bien allí. Sí, ¿cómo sabes? ¿Es tu nombre? Con C. No sé, es la C. ¿Es la C? Sí, sí, exacto. Ahí está. Y ahora hay que... Dale, dale vuelta, primo, para que se mire bien la letra para acá. Hazle a la vuelta. Sí. No, dale la vuelta para acá. ¿Ahí está? Así está. Sí, feliz. No, más que todo para que se mire allá con ustedes. Con ella. Ajá. Que mire ahí, eso, sí. Bueno. Ahí está entonces el pastelito que se... Que se le mandó a encargar. Ahí está en la chumpa. Ahí te mandan tu par de aretes. Sí, mira, ahí están todas las chibolitas. No, no. Hay o no hay. Bueno, ya saben que toda esta actividad que estamos realizando aquí es por el patrocinio, ¿verdad? Del muchachón que está en Estados Unidos, pero que él es de México. Así que gracias ahí. Gracias ahí por hacer feliz a Cindy. No un momento, dime. No es un momento, esto lo voy a recordar todo. Va. Ah. Sí, esto es. Va, ya sé. ¿No vas a llorar? No, ya no. ¿Qué? ¿Qué? Ay, gracias. Bueno. Se mira. Bueno, pues. ¿Cómo le van a poner que no me importa? ¿Eh? Sí. Va, la cara está nerviosa. Que se mira con la Cindy. No, es que se mira para acá, tío. Así, ¿qué color? ¿Cuántos cienes? ¿Dos segundos? Se rompió. Es que el Carlos sí tiene uñas. Ahora sí. Dice la Cindy para que se vea más o menos el número, es poner un 2 allá y el otro para acá. Ajá. Igual se van a sentir. Y vieron que el muchachón me dijo que no es un amor tan secreto, dice, porque Cindy ya lo sabe, me dijo. Apóyenme aquí. Ahí. Sí. Ahí, Charlie. Bueno, y alguien que esté listo ahí para aprenderlo, va. Yo lo tengo, pero... Cindy, ¿te hubiera gustado tu pastel de la bandera de Guatemala? ¿Y el quetzal? Ajá. ¿O no? Sí. Sí, ¿encender de una vez? Es que es algo porque... ¿Encender de una vez? No sé, pero... Eso lo pensamos, pero... Ay, a ver, peor si no le gusta, dijimos. Entonces... Yo fui uno de los que votó que no. Yo sí tenía ganas de que fuera así. Yo no puedo dar mi voto porque entré muy tarde. Ya viera a votar. Ay, que un mejor la bandera. Pues. ¿Sí? ¿De una vez? Sí, de una vez. Y empezamos ahí a contar y a cantar. Ya lo había aprendido. Pero... ¿Para qué me pongo? Cuidado, porque se explota. Sí. Es que estaba prendido ya. ¿Tú no lo puedes prender, Pata? Vení para acá. Ya no quiso prender, ya no va a prender. Ah, ya. Tiene su maña. Ya compraste un. Ya se la acabó el gas. Con una vez que prende, ya. Ah, bueno, ahora se apagó el gas. Digo, se acabó el gas, ya. Bueno, vamos a mostrar un poquito aquí el arreglo, ya que están ahí viendo. Ahí pueden ver, dice, para una chulada de mujer, ahí está. Una chulada de lindura. Ajá, pues una chulada de lindura. Ahí estamos. Bueno, ahí está, pues. Bueno, pues. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, Cindy. Feliz cumpleaños. Que
queremos pasen, ya la queremos pasen, aunque sea un pedacito, pero queremos pasen. Chocolate también, chocolate también, aunque sea una tacita, pero queremos también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós. ¡Bravo! Se me olvidó el deseo. Que lo muerde, que lo muerde, que lo muerde, que lo muerde, que lo muerde. No, pero grande tu mordida. Sí, una. Que lo muerde. No va a hacer nada. No, no me salí de allí. Como hacen un chavarrito. Y lo mordió. Yo estoy bien, yo lo voy a morder. La Cindy lo mordió, solo que de empujar, por eso quedó un poco gris, hombre. No me lo empujé tan rápido. Yo bien, cuando voy a morder, y ahí está. Bueno, entonces a partir el pastel. ¿No tenés nada ahí que te lastimó, Cindy? No, estaba rico. Empújenme otra vez. Pero bueno, entonces el primer pedazo le toca ahí a la cumpleañera. Abrilos. ¿Cuántos más? Cumpleañera. Ya va a partir el frío, pero no sé cómo. ¿Trajiste? No. ¿Entendés? Sí. Eso, prima. Así aquí está. Escola, prima. Se va a romper ahí. Se va a romper, digo, se va a, ¿sí? Se va a romper las flores rojas. Pero sí estaba bonito, ¿verdad? Sí, sí, está. Aunque no es del quetzal. No hay temedor. No hay temedor. Te voy a dar una rosa. O del un de aquí hasta allá. Chavo, para. Ya están aquí. Les quiero agradecer a todos ustedes por su presencia, ya que para mí es algo muy importante, pues, tenerlos aquí en esta fecha. En mi cumpleaños, y muchas gracias por todo esto que están haciendo por mí. Como dije, 18, eso no se me va a olvidar, y gracias por todo. Muy bien. Gracias ahí a nuestro amigo suscriptor, va, que él es el quien patrocinó todo esto. Es cierto, va, nosotros hemos puesto nuestro tiempo para hacer todos los preparativos, ¿verdad? Pero sin la ayuda de él, va, no es posible, así que y también gracias a ese amigo, pues, que Dios derrame bendiciones sobre él, sobre su vida, su familia y su trabajo, y pues que lo cuide donde quiera que él esté. Y muchas gracias por tan gran sorpresa que me ha dado. Ok. Te amo. Dice la Ingrid, te amo, decirle. Ay, ay. No, porque no es así. No, porque no lo conozco, dice. No lo conozco. Sí, porque de repente puede ser cabal su media naranja, pero como no lo conozco, hay que tener paciencia otro poco. ¿Qué no se encuentra de esos medio limón? O su medio toro. Su medio toro. Bueno, entonces ya están aquí repartiendo. ¿De verdad? ¿Y al final tu abuela? No. Dijo que ahorita va a venir. Ah. Ya me va a venir eso. Uh-huh. Sí. Bueno, entonces aquí lo estamos disfrutando con una bebida gaseosa. Yo me una bebida embriagante. Gracias, Carlos. Oye, un bebé también. Envenénense un poco. Ahí está el tuyo y el del Carlos. Le doy a Johan. ¿Quién más pasa? ¿Sí? El Teo y usted. Regálale a Johan. Sí. ¿Sí? Ay, no. ¿A quién le tocó una flor? Yo creí que a nadie, ya sabes. No, bueno. Oscar, gracias. Ya se lo toco. Yo creí que la Cindy se vistió de Navidad. ¿Por qué? Porque aquí está rojo y
Sí, ¿verdad? Cindy, ¿por con que alguien te dio tu beso y te dejó marcado? Es que en el pastel mandó el beso, entonces. Ah, ¿verdad? Es cierto. ¿Quién me falta? Solo. Ahí está su fresco. Fresco. ¿Ya? Ya. Ponele cucharesco y le das solamente a ti. Bueno, ahí está Marvin. ¿Sí? Colaborando, sirviendo ahí la coca. ¿Falta para la carne? ¿Tu pastel? No, ahí está. Ahí estamos. ¿Qué hice? Grise, va su gaseosa la señorita Carla. La enseño Carla. La enseño Carlita. ¿Cuál es tu? Vamos a probar, está rico el pastel. Está rico. Me gusta bastante el turrón. Sí. El turrón. No voy a crecer. Ya no voy a crecer, le tengo que llegar a. Ya no voy a crecer, pero cáncer, ¿no? Yo creo que el crecer le tengo que llegar a Carlos. Bueno, muchachos, entonces quiero agradecer ahí a nuestro amigo suscriptor que hizo posible esto, ¿verdad? Ya con este video, pues damos ahí por terminada esa sorpresa que le hicimos a Cindy, ¿verdad? Entonces, gracias Cindy por recibirnos por acá en tu casa. Gracias a ustedes por venir. Ajá, igual ahí a la mamá de Cindy también, gracias ahí por gracias habernos por acompañado. Y vas a ver que ahorita llegó. Vas a ver que hasta ahorita llegó. Mamacito, ¿sí? Mi mamacito lo va a regañar porque se vino a meter aquí en este video. Ay, un día ahí no puede estar sin el papacito. ¿Cómo va? ¿Va a venir Shelani? Bueno, pues entonces, gracias ahí, amigo. Entonces, como le digo, pues con eso hemos terminado aquí la sorpresa que usted envió. Así que gracias por haber apoyado. Nos vemos hasta la próxima.